Quien ha pasado por la pérdida de una mascota sabe el dolor que supone esta situación. No es fácil asumir que nuestro querido amigo ya no volverá, como tampoco volverá los infinitos momentos de alegría y cariño que nos regalaba cada día. ¿Cómo podemos afrontar su pérdida? Soy Fabiola Beckman, psicóloga y coach transpersonal, y te invito a que me acompañes aquí en Espacio Público. Los animales nos dan siempre un amor incondicional y por eso al poco tiempo que llegan a casa se convierten en un miembro más de la familia. Por eso su pérdida es una de las experiencias más dolorosas, tristes y estresantes por la que el ser humano puede pasar en la vida. La muerte de una mascota y el posterior duelo de sus cuidadores todavía no es aceptado y respetado por la sociedad de la misma manera como se afronta la pérdida de un ser querido, ya sea este un amigo o un familiar. Diversos estudios han determinado que el impacto psicológico que conlleva el proceso de duelo por una mascota es equiparable al que se vive tras la pérdida de un amigo o familiar. ¿Qué sentimos cuando fallece nuestra mascota? Cada persona tendrá un duelo distinto, pero ante esta situación se suelen experimentar cuatro sentimientos: la negación, la culpa, el enfado y la tristeza. Este proceso de duelo puede oscilar entre los 6 meses o un año, siendo la medida habitual unos 10 meses. En un primer momento es común la negación, no aceptar que tu mascota se ha ido y que los paseos, la hora de la comida, los cepillados o el amor que te daba ha desaparecido. Incluso pasado tiempo, muchos dueños consideran que tener un nuevo animal sería serle infiel a la mascota fallecida. Otro sentimiento que suele presentarse es la culpa, y se debe a que muchas personas se sienten responsables de la situación. Es injustificado y esto solo hace que la lucha por superarlo se haga más complicada. Y por último, el sentimiento de la tristeza, que tendremos que saber asumir para que no nos consuma. No obstante, el siguiente estadio será la aceptación, y con ella llegará el recuerdo de lo que fueron grandes momentos con nuestra mascota. ¿Cómo podemos llevar el duelo de una forma más sana? Aceptando que tu dolor es legítimo. Habla de tus sentimientos. Despídete de tu mascota si lo necesitas. Si tu mascota está sufriendo, el veterinario sabrá qué hacer. Tú tienes la decisión final, pero no alargues su sufrimiento solo porque no quieres perderlo. Será duro ver cómo se apaga tu mascota. Valora si estás preparado para estar presente en ese momento. No te recrees en que nunca más volverás. Utiliza los recuerdos buenos, que son muchos, y recuerda, aunque pase el tiempo, siempre estarán contigo. Las personas necesitamos superar el duelo antes de intentar crear vínculos nuevos con una mascota. Te recomendamos que hasta que no lo tengas superado, no lo hagas. Soy Fabiola Beckman, psicóloga y coach transpersonal. Si necesitas una asesoría personalizada, puedes ubicarme en las redes sociales que salen en pantalla. Me despido y nos vemos en una próxima edición de Espacio Público.